Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Exporta Simple. El presidente Mauricio Macri encabezó el lanzamiento de Exporta Simple, una herramienta para facilitar las exportaciones de pymes. Maní argentino. El SENASA recibió la visita de técnicos australianos, quienes verificaron la producción de maní para exportación. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Esto surge básicamente por directivas del ministro de Provisión y Turismo de la provincia de Neuquén, donde nos encomienda, dentro de buscar estas alternativas para el sector frutícola, distintas alternativas que lleven alivio o a mejorar la comercialización de frutas. Así nace, desde la Agencia de Producción de Vista Alegre y Centenario, la idea de hacer una experiencia de prueba piloto de fomento de manzanas de consumo en la escuela. Cada miércoles vamos a comenzar esta mañana hablando sobre el clima. Para ello estamos en comunicación telefónica con Natalia Tinoni del Instituto de Clima y Agua del INTA. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yamila, por acá todo bien. Te cuento que tenemos una mañana con algunas nubes, una mañana templada, 18 grados, pero bueno, lindo. ¿Ustedes cómo están? Mira, alguna tormenta dando vuelta por aquí y una temperatura de unos 16 grados 4 décimas tenemos a esta hora de la mañana. Se esperan temperaturas altas para toda la semana, así que vamos a ir viendo cómo se va a ir dando esto después y si finalmente vamos a tener alguna lluvia o no, nos contarás en unos minutos nada más, Nati. Muy bien, sí, lo veremos. Bien, contanos ahora cuál es el balance de la semana que pasó. Sí, mira. En esta semana se dieron lluvias y lloviznas en casi todo el territorio argentino. Los mayores acumulados se concentraron en el NOA, Córdoba, sur de San Luis, La Pampa. Hacia el este del país las lluvias fueron de menor magnitud, incluso inferiores a las esperadas para este periodo. Las lluvias que podrían entonces mejorar las reservas de agua en el suelo, que hacia el oeste de la región venían en disminución e incluso se encontraban deficitarias. Al sur de Buenos Aires, norte de Santa Fe, las simulaciones mostraron reservas óptimas y adecuadas para el maíz temprano. En general, la región pampeana, exceptuando el sur de la misma, te cuento que el estado de la vegetación, inferido a partir del índice de vegetación registrado por el sensor MODI, mostró valores inferiores al promedio de la serie histórica para esta época, lo mismo en el NEA, región chaqueña y gran parte del NOA. Bien, ¿cómo se encuentran las tareas de cosechas de cultivos, Nati? Sí, avanzó la cosecha de trigo en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y el norte, donde especialmente en esta parte del país se encuentra próxima a finalizar, en varias regiones favorecida por la ausencia o las pocas precipitaciones. En cambio, la siembra de los cultivos de verano se encuentra en algunas regiones interrumpida por la falta de humedad en el suelo, como en el caso de lo que es la soja en el sur de Santa Fe, Córdoba y el centro de Buenos Aires. Bien, ¿qué nos dice el pronóstico para los próximos días? ¿Cómo va a estar el clima? Sí, veamos. Mira, te cuento primero en líneas generales. Veamos un pantallazo entre hoy y especialmente el día viernes. Esperamos que prevalezcan condiciones inestables, algunas lluvias y tormentas aisladas, puntuales en algunas áreas de la región pampeana, Cuyo y NOA principalmente. Precipitaciones que en líneas generales serían inferiores a las que esperamos para esta época del año, incluso nulas, y esto entonces podría continuar siendo un inconveniente para las labores de siembra y los cultivos implantados, y en aquellas áreas donde les toque las precipitaciones, justamente entonces podrían ser un aporte hídrico. Si vamos en detalle, hoy, mañana, tenemos un sistema de mal tiempo que afectaría el centro del país, incluso también la provincia de Misiones, por otro lado, con lluvias y tormentas aisladas, vientos del sudeste y ambiente templado. Día viernes nos espera un frente frío que afecte con lluvias y tormentas de variada intensidad las provincias de Córdoba, sur de Santa Fe, Entre Ríos y este de Buenos Aires. Día sábado, iniciando el fin de semana, tenemos vientos del sudoeste, algunas lluvias sobre el centro-este del país, principalmente el este de Buenos Aires. Continúan sobre el norte y especialmente lo que es el NOA. Y hacia el domingo, buenas condiciones meteorológicas con buena insolación sobre gran parte del territorio nacional, exceptuando el NOA, donde todavía continúan con lluvias y tormentas. Y si nos vamos al sur del país,
país, Patagonia, hoy, mañana, esperamos el ingreso de una masa de aire más frío, acompañados vientos del sudoeste, nubosidad sobre el sur de la región con algunas lluvias, día viernes condiciones que continúan con las mismas características, algunas lluvias sobre el extremo sur, y el fin de semana vientos moderados a fuertes del sudoeste, condiciones inestables todavía sobre el extremo sur del país y sin lluvias en el resto de la región pampeana. Bien, como suele decirse, Nati, tendremos para todos los gustos durante los próximos días, desde lluvia, sol, viento, de todo un poquito. De todo un poquito, algunas obviamente temperaturas templadas y bueno, sí, como vos decís exactamente. Bueno, menos mal que ya dentro de poco llegamos al verano, que nos falta poco y nada. Estamos ahí, a un pie del verano. Vamos a ver cuando lleguemos al verano cómo estamos. Sí, exacto. Bien, Natalia, como siempre, muchísimas gracias por toda esta información y estamos con una nueva comunicación el miércoles próximo. Muy bien, Camila, el miércoles próximo nos encontramos con otro informe aerometeorológico y les deseo buena semana para todos. Un beso grande. Un beso grande para todos ustedes allí y buena semana. Seguimos nosotros con las noticias. Vamos a ver ahora los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 8.976 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 29 pesos con 148 milésimas. Novillos de consumo de 26 a 34 pesos con 70 centavos el kilo, pesados de 24 a 33,50, regulares de 22 a 31, overos negros de 20 a 35. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 20 a 38,10, vaquillones de 23 a 34,50 y terneros de 21 a 38 pesos con 80 centavos el kilo. Vacas buenas de 20 a 30 pesos el kilo, vacas conserva buena de 15 a 19,50 y toros buenos de 17 a 27 pesos el kilo. Los saludos de esta mañana para Norberto Espeche de Junín y también para Mónica Ayoya de San Salvador de Jujuy. Un beso grande para ellos dos. Nosotros continuamos con las noticias y mañana a partir de las 9:30 de la mañana tendrá lugar en el Centro Cultural de la Ciencia de la Ciudad de Buenos Aires una jornada Agro 2030 destinada al público general que busca construir un escenario de futuro para la producción agropecuaria y agroindustrial. Los invitamos a participar del evento Agro 2030 Innovación para el Desarrollo, organizado conjuntamente por el Programa Argentina 2030, que depende de la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Nación. Es un programa de prospectiva nacional. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación e INTA. Bueno, el objetivo de esta jornada es crear un espacio de reflexión y discusión acerca de los principales problemas del sector agropecuario, agroindustrial y bioindustrial argentino. Se discutirán temas muy variados, tales como bioeconomía, innovaciones tecnológicas, modelos de organización de la innovación, desarrollo territorial, empleo rural, entre otros. Tenemos la suerte de contar con panelistas muy renombrados de Argentina. Por ejemplo, va a estar Santiago del Solar, jefe de Gabinete de Agroindustria de la Nación, Pilo Giraudo, coordinadora de Política de Desarrollo Sustentable del Minagro, Roberto Bizán, especialista en bioeconomía, Santiago González Benzano, fundador de S4, Ignacio Peña, consultor en innovación, y Celso Moretti, que es el director ejecutivo de Embrapa, que viene a representar el INTA brasileño. Un tema importante es que la dinámica de los paneles, dos de los tres paneles que tenemos en el evento, va a ser moderado por periodistas del Diario de la Nación, como Cristian Mira y Nora Barr, por lo cual esto va a llevar una dinámica mucho más ágil a las presentaciones de los expositores. Nuestro objetivo es que venga toda la gente que pueda. O sea, es importante subirle el perfil a las cosas que hacemos desde el campo, por lo cual el público general es nuestro principal objetivo. Bueno, los esperamos el próximo jueves, el jueves 7 a las 9:30 horas, que empieza la acreditación. El evento dura hasta las 14 horas, así que bueno, los esperamos a todos y muchas gracias. Estoy seguro que se van a llevar muy buenas reflexiones para el fin de semana largo. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas.
El dólar para la compra cerró en 17 pesos con 10 centavos y para la venta en 17 pesos con 50 centavos. El euro para la compra cerró en 20 pesos con 55 centavos y para la venta en 21 pesos con 55 centavos. Las bolsas todas tuvieron un cierre negativo, tanto Merval, Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, de 1,31%, 0,74%, 0,45%, 1,17% y 0,37% respectivamente. Desde hace ya un año, la provincia de Neuquén, junto al INTA, llevó adelante una experiencia piloto de entrega de manzanas en las escuelas para fomentar el consumo de frutas en la niñez y además contribuir con un nuevo nicho de demanda para el sector productivo de esta fruta. Esto surge básicamente por directivas del ministro de Producción y Turismo de la provincia de Neuquén, donde nos encomienda, dentro de buscar estas alternativas para el sector frutícola, distintas alternativas que lleven alivio o a mejorar la comercialización de frutas. Así nace, desde la Agencia de Producción de Vista Alegre y Centenario, la idea de hacer una experiencia de prueba piloto de fomento de manzanas de consumo en la escuela. ¿Por qué dijimos las escuelas? Porque teníamos que fomentar de alguna manera el consumo de manzanas en la población. Y qué mejor empezar por los más chicos. Participó en esta experiencia el área de nutrición del Consejo de Educación, básicamente por una cuestión muy especial. Hay una ley a nivel nacional que es la alimentación saludable para los chicos, y la provincia de Neuquén está adherida a esta ley. Entonces empiezan este trabajo en conjunto, INTA, Departamento de Nutrición y lo que viene a ser el Ministerio de Producción y Turismo a través de la Agencia de Producción de Centenario y Vista Alegre. Partimos de la premisa de que si el producto está concentrado geográficamente y las escuelas están cercanas, tratamos de resolver la pregunta por qué no se da esa conexión entre el sector productivo de la fruticultura y las escuelas. Tratamos de buscar de que cada escuela desarrollara sus propios mecanismos de distribución entre los alumnos, porque consideramos que es clave que las escuelas cuenten con la propia capacidad, sin afectar sus normales funcionamientos ni sobrecargar las labores de las personas que trabajan en los establecimientos, para que tenga aceptación la propuesta. Entonces, el desafío nuestro fue acompañarlos y asesorarlos en lo que es pautas de acondicionamiento, pautas de higiene, garantizar que el producto, la inocuidad del producto cuando es entregado a los alumnos, pero que ellos mismos desarrollen sus propios mecanismos adaptados a sus propias necesidades. Intervinieron cuatro referentes del sector frutícola de Neuquén y se entregaron 2.200 raciones semanales durante 5 semanas a 2 escuelas de Neuquén, una del oeste neuquino, la escuela 348, y otra la escuela 59 de Centenario, al oeste de Centenario, que se las ubicó básicamente charlando con la gente de nutrición. Se buscó escuelas que tuvieran una vulnerabilidad social para ver cómo se desarrollaba esta experiencia en cuanto al consumo de manzanas. Encontramos muy interesante poder ver que, si bien el sector productivo está presente y las escuelas sí, no existe un nexo que permite y garantice extrapolar este tipo de experiencia a la totalidad de las escuelas. Y creemos que esas instancias o espacios interinstitucionales de concertación público-privado permitirían avanzar en la construcción de un canal en el cual el sector frutícola neuquino logre llevar a las escuelas y favorecer que los chicos neuquinos coman las manzanas. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy, 17 grados 6 décimas, Salta, 17, Tucumán, 19.6, Catamarca, 22.3, Santiago del Estero, 23.2. Nos vamos a la región NEA. En Formosa, 22 grados 2 décimas, Resistencia, 20, Posadas, 22, Corrientes, 26. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja, 19 grados 4 décimas, San Juan, 18, San Luis, 17.5, Mendoza, 18.2. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba, 17 grados, Santa Fe,
Fe 18.7, Paraná 17.5. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 18 grados 7 décimas, Santa Rosa 17. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 19 grados, Viedma 19.8, Rawson 23. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 6 grados 2 décimas, Ushuaia 1.6, Puerto Argentino 10.4. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Campaña de prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Sabías que cada año se diagnostican 3.000 nuevos casos de esta enfermedad? Hacete el PAP anualmente, desde el inicio de la actividad sexual, y reclama el resultado. Así podés prevenirlo o detectarlo tempranamente. Consulta e infórmate con tu médico. Es una iniciativa de GENAP. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. ¿Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Seguinos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a YouTube. www.noticias12.com.ar. Estamos en las redes. ¿Sabías que los niños con síndrome de Down podrán desarrollar todo su potencial de aprendizaje y seguirán los mismos pasos de desarrollo que el resto de los niños? Minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias aquí en Pampero TV. Y el presidente Mauricio Macri, junto al ministro de Producción Francisco Cabrera, encabezó en Tecnópolis el lanzamiento de Exporta Simple, una herramienta tecnológica que apunta a facilitar los trámites para las exportaciones de las pymes. Estamos hoy para decir Exporta Simple. Creemos que es una gran herramienta. Una gran herramienta porque, como ellos me explicaban, muchas veces no te piden el primer contenedor gigantesco lleno de productos, te piden una cantidad para probar lo que vos querés vender. Y no podían hacer ustedes, desde su pequeña unidad de trabajo, todos esos trámites para tal vez una exportación de $4.000, ¿no? De 10 kilos. Necesitaban un instrumento ágil para poder realizarlo de vuelta, desde una computadora, sin moverse de su pyme y que el tema se les resuelva. Creo que todavía nos falta mucho. Creo que estamos 121
entre los países, entre 180 y pico de los países, en cómo facilitan el desarrollo de sus empresas. O sea, tenemos que ir hacia el número uno, ¿no? Tenemos que bajar mucho más. Así que todos los días estamos trabajando para ver de qué manera simplificamos la vida de todos aquellos que quieren crecer, que quieren desarrollarse. ¿Qué trámite podemos eliminar? ¿Qué trámite podemos evitar? ¿Qué trámite lo podemos transformar en un trámite a distancia y no presencial? Porque creemos que justamente esa es la manera. La manera de poder crecer es devolverles a ustedes la mayor cantidad de tiempo posible, que se saque de hacer cosas burocráticas absurdas, para que ustedes lo pongan en crear, en desarrollar, en producir más, en capacitar más, porque claramente un tema fundamental es seguir capacitando a nuestra gente, ¿no? Todos sabemos que el mundo hoy nos desafía a digitalizar, a ser parte de la sociedad del conocimiento, y entonces es clave la cantidad de horas que podamos emplear para que cada vez más nuestros colaboradores tengan las herramientas que nos permitan ser parte de eso, ser parte de agregarle valor a lo que producimos. Vamos a ver los últimos valores en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 4.700 pesos la tonelada, maíz 2.500, trigo 2.600, sorgo 2.050 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 4.620 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 4.500. Maíz en Rosario, 2.500 pesos la tonelada, trigo en el mismo puerto, 2.580 pesos la tonelada, en Quequén 2.850. Girasol en Rosario, 5.100 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 5.090 y sorgo en el puerto de Rosario, 2.050 pesos la tonelada. Pasamos a los mercados futuros. Los valores futuros de la soja en Chicago cerraron ayer con alzas generalizadas en el mercado de Chicago, impulsados por las preocupaciones respecto al clima en la Argentina que amenaza los pronósticos de rendimiento de la producción. En el mercado a término de Buenos Aires, las cotizaciones estuvieron en sintonía con la referencia externa. La posición contractual con entrega enero de 2018 finalizó en $273.50 la tonelada, con una marcada suba de $4.50. En el caso del maíz, los precios tuvieron leves mejoras en el mercado internacional a partir de pronósticos de sequía para las próximas semanas en Argentina y la zona sur de Brasil. En Buenos Aires, el contrato de abril de 2018 ajustó en $149.70 la tonelada, con una leve retracción de 30 centavos. Por último, el trigo tuvo cierre con bajas en Chicago por ventas técnicas y una amplia oferta global del cereal, lo que se sumó a la escasa demanda por los saldos exportables estadounidenses. En el mercado porteño, la posición enero de 2018 concluyó la jornada en $161.20 la tonelada, con una alza mínima de 40 centavos. El SENASA recibió la visita de técnicos australianos, quienes verificaron la producción de maní para exportación. Funcionarios del SENASA recibieron a una delegación del Servicio Sanitario de Australia que auditó el sistema de procesamiento del maní argentino que se exporta a ese destino. Habíamos acordado esta visita. Argentina exporta una importante cantidad de maní. Argentina es el primer país productor de maní y hay volúmenes importantes de exportación, y Australia es uno de los destinos más importantes. La delegación australiana realizó, acompañada por profesionales del SENASA, visitas a campo en la provincia de Córdoba, viendo las zonas productoras y las empresas que procesan el maní para la exportación. Especialmente están interesados en cómo es el procesamiento del maní, porque también hubo gente de INTA que pudo mostrar trabajos que demuestran que con el procesamiento del maní, lo que se llama maní blancheado, a una determinada temperatura, con determinados minutos, las esporas del hongo, del carbón, ya no son viables. Entonces eso fue muy importante, porque les da garantías a ellos de que ese maní blancheado, cuando llega a Australia, no tiene riesgo para esta enfermedad. A partir de ahora, resta esperar el informe final
aunque los inspectores australianos se mostraron conformes con el sistema de procesamiento utilizado en la Argentina, así como el fundamento técnico-científico demostrado respecto a sus preocupaciones fitosanitarias. La exportación nunca se frenó, eso es importante, seguimos exportando. Ellos nos dieron esta posibilidad mientras hacen esta evaluación, así que seguimos exportando. Lo que sí, bueno, una vez que esté terminada la evaluación, va a quedar firme el requisito. Ellos dijeron que podía ser el mismo requisito o bien otro si ellos consideraban. Creemos que, por esto que acabo de mencionar, que vamos a mantener las condiciones sanitarias, por lo cual no va a haber impacto en el comercio finalmente. Cabo de frutas con calidad comercial, la banana cerró en 16 pesos con 92 centavos el kilo, limón 17,47, mandarina 11,03, manzana a granny 22 pesos el kilo, manzana re deliciosa 37, naranja 8,15, pera 19,96 y el pomelo cerró en 15 pesos con 21 centavos el kilo. El INTA Salta, convocado por el municipio de Cerrillos, recibió a una delegación china interesada en conocer un poco más sobre la producción local para lograr futuros acuerdos comerciales con nuestro país. Estamos en este momento acá en el INTA, que tenemos la sede experimental, la estación experimental del INTA, y que podamos realizar intercambio de profesionales, intercambio de cooperación tanto gubernamental, así que bueno, es muy importante, y sobre todo también lo que queremos motivar e incentivar es que vengan a nuestra provincia, que vengan a invertir en nuestra ciudad, que pudiéramos nosotros a través de estas visitas tentar a que vengan inversiones a la ciudad y podamos así de alguna manera promocionar el trabajo, la mano de obra local, y que verdaderamente logremos en la ciudad de Cerrillos la reactivación económica. Hicimos la propuesta de que nosotros acá tenemos un gran potencial ganadero, un gran potencial de trabajo, y que tenemos las puertas abiertas para que se venga a invertir, sobre todo en lo que hoy nosotros estamos propugnando de proteger el medio ambiente y de que podamos instalar una fábrica de luminarias LED, fábricas de distintos tipos de tecnología, de ensamblaje principalmente, ¿no? También de algunos materiales y maquinarias especialmente, que sabemos que ellos producen muchísimas maquinarias, tanto para el agro como para la industria, así que bueno, estamos trabajando a ver qué logramos y si Dios quiere estaríamos viajando en el mes de marzo. Básicamente lo que quieren desarrollar es posicionar industrias metalmecánicas, sobre todo pensando en maquinarias para la agricultura familiar. También están pensando en algún tipo de industria automotriz, pensando en equipamiento y en automóviles eléctricos, e instalar también de una manera una fábrica procesadora y deshidratadora de frutas y hortalizas. Y obviamente también en este intercambio buscan generar algún lazo comercial con respecto al ganado de carne y también de tabaco, ¿no? La intendente municipal, Yolanda Vega, nos convocó a nosotros a que trabajemos en articulación con ellos, buscando que le mostremos cuál es el trabajo que hace el INTA. Nos pidió que nos enfoquemos también dentro del trabajo que hace el INTA en la ganadería, en cuáles son las principales actividades que estamos desarrollando en el INTA y cuáles son las que cuáles son las problemáticas que nosotros como institución describamos, la problemática de la ganadería en la provincia. Y bueno, de esta manera los profesionales del área del laboratorio de salud animal y del grupo de ganadería pusieron en contexto a la delegación de cuáles son los sistemas predominantes de carne y de leche en la provincia y cuáles son las principales temáticas que abordamos desde el INTA. Llegamos al final de este Pampero Mañana. 6:30 de la mañana nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.